Los cromosomas normalmente tienen aspecto de X, normalmente, ¿no? Pero cuando vemos un cromosoma masculino, el último par, no hay una Y, propiamente dicho, una Y, sino que es un X de menor tamaño. Y en las mujeres, el cromosoma es de mayor tamaño. Entonces, como es de mayor tamaño, lo representa como una XX. En cambio, en el varón, el cromosoma pequeñito lo simbolizamos como una Y, para determinar que es un varón. Ahora, los cromosomas del par 1 al par 23 son los cromosomas pues, que tenemos, ¿no? Porque están apareados en 23 pares. Y sin embargo, los 22 pares primeros, porque son 23 pares, son cromosomas somáticos. También le dicen autosómicos. Esos cromosomas somáticos, pues, no determinan el sexo, ¿no? Y el último par, que es el par sexual, sí determina el sexo, ¿no? Es el último par cromosómico. Ahora, dentro de este par cromosómico, se puede presentar, ¿no?, alelos que van a manifestar ciertas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en el cromosoma X, también le dicen genes ginándricos, ¿no? Vamos a ver que se puede presentar el caso de daltonismo y hemofilia, ¿no?, que son enfermedades muy comunes que afecta al cromosoma X. Tenemos acá, por ejemplo, mira, el cromosoma X y el cromosoma Y, ¿ya? El cromosoma X, podemos ver el caso del daltonismo y la hemofilia, ligado al cromosoma X. Le llamamos también herencia o cromosomas de tipo ginándrico. ¿Por qué? Porque afecta al cromosoma X. En cambio, en el cromosoma Y, realmente se puede ver algunos casos, ¿no?, que no es muy común. Por ejemplo, vemos la ictiosis y la hipertricosis auricular. Hablar de ictiosis es hablar acerca, pues, de una enfermedad ligado al cromosoma holándrico. Se llama holándrico cuando afecta al cromosoma Y, y ginándrico cuando afecta al cromosoma X. ¿Ya? En este caso, las enfermedades ligadas al cromosoma X o cromosoma de tipo ginándrico son el daltonismo y la hemofilia. En cambio, en el Y, que solamente lo va a padecer, en este caso los varones, porque tienen Y representativo, tenemos acá el caso de ictiosis e hipertricosis auricular. A ver. Ya, pero sí lo he validado. He validado los que han puesto diplotena y he validado los que han puesto por fase 1 y los que han puesto diploteno. Lo he validado para ambos. Jóvenes, sus exámenes del ahora último que tomaron, lo he revisado uno por uno. O sea, ni siquiera para decirle que el sistema lo ha leído y lo ha marcado. No, yo lo he revisado uno. Tuve un problema con el examen, le comunico a todos, a mí también ya sabe. Tuve un problema con el Excel, no arrojó las notas. No arrojo las notas del Excel. Entonces, cuando el Excel no arroja las notas, tengo que revisar puño con puño y letra, uno por uno. Entonces, ¿qué hice? Abrí cada examen de cada alumno y revisé uno por uno, uno por uno. O sea, no fue revisado por el sistema, no fue revisado por mí. Yo puse la nota, porque el sistema, no sé qué pasó, que no leyó las respuestas. Yo tuve que leerlo, tuve que validar. Algunos, por ejemplo, en la pregunta 1, hubo... Por ejemplo, en la pregunta 1 tenías que marcar, creo, 3 verdaderas y algunas marcaron 2 y les salió como todo 0, nota 0, ¿no? Cuando no marcas las 3 correctas, te ponen nota 0. Algunos tenían 2 correctas y el resto incorrecta. Entonces, te pone 0 el sistema. Pero como el sistema estaba fallando, yo lo he revisado puño y letra y he validado. Pero si la pregunta 1 valía un decir, ¿no?, 3 puntos y realmente coincides en 2 y una te faltó, yo te puse tus 2 puntos. Lo he validado. Lo he revisado uno por uno, lo he revisado. El sistema no ha leído las notas, no sé por qué. A mí también ya le comenté eso, ¿no? Pasó ese percance. He revisado cada examen uno por uno. Así te has equivocado, así te hayas puesto diploteno, por fase 1, lo he validado. Igual eso ocurre dentro de esa fase. O también se ha escrito con Z o con tilde. La tilde estaba chueca para acá. Yo lo he revisado uno por uno. O sea, el sistema no lo ha leído. Yo lo he leído y yo lo he validado.
Así que no hay, no hay errores en la revisión porque yo ni lo he revisado. No lo ha revisado el sistema, sino yo. ¿Por qué estaba mal el sistema? No estaba leyendo las respuestas. Bien, continuamos. Entonces, como te decía, cromosoma X, puedes presentar estas enfermedades como el daltonismo y la hemofilia, que vemos en este caso. Y en cromosoma Y tenemos el caso de ictiosis. La ictiosis es una enfermedad, solamente lo van a padecer los varones, que obviamente heredan esta enfermedad, ¿no? Y toda la descendencia de varones, porque afecta el cromosoma X, ¿no? Por ejemplo, si una pareja tiene un hijo varón y el papá, el progenitor, tiene ictiosis y sale un bebé varón, también le va a pasar ese Y, obviamente, a su hijo. Entonces, ese Y también está con ictiosis. Ahora, si este niño tiene más adelante una pareja, tiene un hijo varón, le va a pasar su Y, también con ictiosis, así sucesivamente va a pasar a toda la descendencia de varones de ictiosis. Es una enfermedad, la ictiosis, donde aparece, pues, una especie de escamas en la piel, donde presenta una gran resequedad. Esta persona tiene mucha debilidad ante la melanina, ante el sol, por la falta de melanina, o por la debilidad de la melanina. Y también, pues, por la aparición de estas escamas que resecan su piel. Debe estar siempre húmedo. Otra enfermedad ligado al cromosoma de tipo holándrico, es la hipertricosis auricular, donde aparecen pues, los pelitos que salen del oído, ¿no? También es caso solamente en varones, llamada la hipertricosis auricular. Correcto. Bien, continuamos. No olvides que la herencia ligada al sexo es una herencia recesiva ligada al cromosoma X, ¿no? Para su manifestación, en este caso, si hablamos de genes intestinales, al cromosoma X, ¿no? Para su manifestación, para que una mujer, por ejemplo, manifieste una enfermedad, debe de presentar en ambos cromosomas el alelo recesivo, una mujer, ¿no? O en caso contrario, un varón, basta que tenga un gen recesivo en su cromosoma X para que sea enfermo. Los casos más comunes que trabajamos en este tipo de herencia es el daltonismo, también llamado discromatopsia, que es una dificultad para ver los colores rojo y verde, y la hemofilia, que es la carencia de un factor de coagulación donde esta persona pues, tiene problemas para cerrar las heridas. Vamos a hablar más del daltonismo. El daltonismo, recordemos que es la incapacidad de distinguir ciertos colores, especialmente el rojo y el verde. Es causada por un gen recesivo localizado en la región diferenciada del cromosoma X. Creo que la semana ya vimos esto, ¿no? Vamos a repasar un rato ya. Recordemos que en el varón puede salir enfermo o daltónico cuando presenta el alelo recesivo en el cromosoma X. Y puede salir sano, si es que acá tendría mayúscula. Correcto. Una mujer con visión normal. Tenemos acá ambos casos, mira, de homocigoto dominante y una mujer con visión normal, pero portadora, donde uno es de mayúscula y el otro es la de minúscula. Una mujer daltónica presenta pues los dos casos de recesivos, de minúscula. Una mujer daltónica presenta los dos casos de recesivos. ¿Ya? Así es dominante. Chicos, en el intranet les he enviado otro archivo, me he equivocado. Ahora lo voy a corregir, lo voy a enviar el tema de que corresponde. Les he enviado el tema de virus. Ya, no se preocupe que lo va a pasar. Esa es para la siguiente clase, me equivoco. Ya, me adelanta un tema. Pero igual, esta diapositiva. Y ya listo. Bien, en caso de mujeres, entonces sí puede haber portadora. Sana, pero portadora. En el caso de los varones, no existe portador. Un varón bien es daltónico o bien es sano. No hay un caso de portador, porque solamente presenta un X. En cambio, una mujer sí puede ser sana, daltónica o portadora, si hay esa posibilidad. ¿Ya? El caso de hemofilia
es un problema de incapacidad para coagular la sangre por la falta de un factor de coagulación. Recordar que, al igual que el daltonismo, también es un carácter recesivo que se manifiesta en el cromosoma. En este caso, un gen normal dominante es responsable de la coagulación. O sea, si yo tengo ese gen dominante, de normal mi sangre coagula. Pero si yo tengo un gen recesivo, en mis dos cromosomas ya soy daltónica, ¿no? Perdón, hemofílica o daltónica, ¿no? Acá, mira, esa es una mujer con hemofilia cuando tiene los dos H minúsculas, o sea, los dos recesivos, ¿correcto? Y acá, mira, el caso de heterocigoto, ¿no? Cuando es portadora de hemofilia. Y homocigoto dominante cuando es sano. O sea, el dominante es el sano, el recesivo es la enfermedad, ¿ya? Y en varones, Miss, igual. En varones solamente se presenta en la X un H minúscula hemofílico o H mayúscula sano. Pero no hay caso de portador. Ya, en hemofilia no hay portador. Correcto. Bien, continuamos. Acá tengo un problemita sobre caso de daltonismo, ¿no? Dice, en un matrimonio entre un varón normal y una mujer de condición daltónica, ¿cuál es la probabilidad de que los hijos varones hereden la condición? Mira, en un matrimonio, un varón normal me dice. Entonces, para eso voy a hacer lo siguiente. No sé, justo ya no traje mi pizarra. Ya. En este caso, ¿qué me está diciendo? Si me dice que el varón es normal, ¿cómo es un varón normal? A ver, chicos, ¿cómo sería un varón normal? Así, ¿verdad? Acá pongo la X. Varón normal. Y acá sería la Y, ¿no? Y una mujer daltónica. La mujer me dice que es daltónica. La mujer es daltónica. Y pondría así, ¿verdad? Mira, la X. La X o la H minúscula, porque es daltónica, y la X con la H minúscula. Ah, perdón, es daltonismo, ¿no? La D minúscula, entonces. D minúscula, porque me dice daltonismo, ¿no? Ya. Posibilidad o probabilidad de que los hijos varones hereden dicha condición, los varones. A ver, mis, por acá, ¿qué me sale? Me sale, tengo que trabajar esta columna de acá. Esta columna de acá son puras mujeres, ¿cierto? Que no me interesa. Acá. X, H y Y. Ahí está. Acá. X, H y Y. Estos son varones, ¿sí o no? ¿Y sus varones qué son? Sus varones son hemofílicos, ¿sí o no? Mira. ¿Y el de acá no va a resolver? No. ¿Por qué no? Porque me está pidiendo hijos varones. Cuando me pide hijos varones, realmente me interesa esto. Es acá son hijas mujeres. Como los dos son 100% varones, entonces, ¿cuántos serían la enfermedad? Los dos. O sea, el 100%. 100% van a ser hijos varones daltónicos, ¿no? La mujer no. ¿Por qué no puedo decir mis 50 y acá 50, ah, no, 50% daltónicos? Porque no me pregunta hijos en general. Principalmente por hijos varones. Entonces, los varones son 2, son 100, entonces todos serían el 100% hijos daltónicos. ¿Ok? Siguiente pregunta. Me dice, la hemofilia es una enfermedad hereditaria. Juana y Miguel son normales y tienen un hijo daltónico. Por ello quiero saber cuál es el genotipo de ellos, ¿no? En ese caso, ¿cómo sería? Si me está diciendo que ambos son normales, ay, me dice que ambos son normales, ¿qué está ocurriendo? A ver. Mira, tienen un hijo hemofílico. Para que un hijo salga hemofílico, ¿cómo tienen que ser ellos? A ver, vamos a poner que acá voy a poner la X y acá pongo la Y, el varón, ¿no? Él es Miguel y ella es Juana.
Ahí está. Ahora, acá obviamente van a tener una hija, un hijo. ¿Ya? Ahora me dice, si tienen un hijo hemofílico, a ver, para que un hijo, ojalá un hijo le salga hemofílico, ¿cómo pudieron ser ellos? Me dice. ¿Ya? A ver, ¿en qué caso me saldría un hijo hemofílico? Dice hijo varón, no dice hijo varón, ¿no? Un hijo en general, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría para que sea hemofílico un hijo? Vamos a suponer que acá, ojo, dice que ambos son normales. O sea, ¿que el varón qué es? El varón es normal, ¿sí o no? Claro, porque si yo le pongo aquí una H de minúscula, H minúscula, ya sería el varón hemofílico, ¿sí o no? Entonces no puede ser, porque me dice que él es normal. Entonces, si acá yo le pongo la H, ¿la mujer es normal? Sí, sigue siendo normal, pero portadora, ¿sí o no? Entonces, acá yo le pongo la H, acá yo le pongo la H, ¿no? ¿Y qué me sale acá? Mira, portadora, sana portadora, pero sana portadora, sano, y acá le pongo, y acá como se diría, varón hemofílico. Un caso, ¿no? Un caso de hemofilia. ¿Diste cuenta? Un caso de hemofilia. No, no puede ser la B. ¿Por qué no puede ser la B? Porque acá dice que Miguel es sano. Si le pongo acá la H, Miguel ya sería daltónico, ¿no? Dice que Miguel, esto es sano. Sano es esto, así como lo ves. Mis la C, me dice. La C, claro, la C, ¿no? La C, ¿por qué? Porque acá, mira, Miguel es normal. Mira, son normales. Juana también es normal, pero es portadora, pero se le ve normal. Entonces, y tiene un hijo que está acá, mira. Este hijo es hemofílico, mira. Ese hijo es hemofílico. Y la otra hija, Miss, esta es sana. Quiere decir que tiene un hijo hemofílico, es porque ellos, la mamá es portadora y el papá es normal. Respuesta la C. Saca la respuesta en la C. Acá que me salió, ahí de 5%. Ya. A ver, este problemita me dice: José presenta hipertricosis auricular y Ana, que es su esposa, sufre de ceguera nocturna. ¿Cuál es la probabilidad que su descendencia varón presente hipertricosis y ceguera nocturna? Los dos. Voy a repetir. José presenta hipertricosis auricular. Y Ana, que es su esposa, sufre de ceguera nocturna. ¿Cuál es la probabilidad de que su descendencia varón presente hipertricosis y ceguera nocturna? Ya. Me dice por acá que Ana, que José tiene hipertricosis auricular. Te dije hace rato que la hipertricosis está ligada al cromosoma Y. Acá le voy a poner entonces la I minúscula. Así. ¿Ya? Y Ana, que es su esposa, sufre de ceguera nocturna, que es muy similar al daltonismo. Y ceguera nocturna sería así. X, D. Ya, ahí está. ¿Cuál es la probabilidad de que su descendencia varón presente ambas enfermedades? Trabajo con mi cuadro. Por acá.
Pues no. Estrelando de varones, ¿verdad? Varones. Varones están por acá. Por acá está varones. Ya. X, B, Y, I. X, B, Y, I. A ver, en este cruce que acabo de hacer, obviamente que ese cromosoma X tiene la enfermedad y se va a pasar a todos, la descendencia, varones. Porque un varón, de hecho, está formado por X y Y. Como el X de la mujer, entonces tiene el daltonismo, sí o sí todos. Y el varón, si tienes hipertricosis ligada al cromosoma Y y salen hijos varones, también le va a pasar todo. O sea que acá, 100%, los varones van a presentar la hipertricosis y la ceguera nocturna. Ah, muy buena pregunta, Rafael. Hace un momento, mira acá la imagen. Rafael, mira la imagen acá. Acá mira la imagen, acá. Mira. ¿Qué dice acá? La ictiosis. La ictiosis y la hipertricosis están ligados al cromosoma Y, a este cromosoma de acá. La enfermedad de hemofilia y daltonismo al cromosoma X. O sea, solamente transmite a la Y en varones. Porque varones tienen la Y, mujer no hay Y. Entonces, la ictiosis y hipertricosis ligado al cromosoma Y. Solo va al Y. Es una condición, ¿no? Que realmente afecta a los, a las cromosomas Y. ¿Correcto, Rafael? Ya está. Entonces, la respuesta aquí, ¿cuál sería? 100%, ¿verdad? Ya está. Continuamos. Ahora vamos a ver el caso de aneuploidías y poliploidías y cromosomas sexuales de autosomas. Ya. Te había comentado hace un momento que de los 23 pares que nosotros presentamos, los 22 primeros pares son cromosomas autosómicos, o también le decimos somáticos, o sea, no sexuales. El último par es el cromosoma sexual, ¿correcto? Ahora, un caso de aneuploidía se refiere a una anomalía muy frecuente en humanos que se caracteriza por perder o ganar un cromosoma en ese par de los 23 que presenta. Un incremento, o sea, un cromosoma de más, o una disminución de un cromosoma en ese tipo, en estos pares, puede ocasionar un síndrome. Si son 23 pares y el aumento o disminución de un cromosoma en esos 22 primeros pares, ¿no?, puede ocasionar una aneuploidía somática. Está, le dicen aneuploidía autosómica. ¿Por qué? Porque hay un cromosoma de más, mira, 2N, que es el par, más 1. Por ejemplo, el síndrome de Down tiene una alteración, una trisomía, que es un cromosoma más, 2N más 1, en el par número 21. Entonces, es una aneuploidía autosómica. ¿Por qué? Porque no afecta al último par 23, sino al par 21, Down. Otro. El síndrome de Edward, por ejemplo, afecta al par 18. Vamos a ver cada caso, ¿ya? Síndrome, el número 18, ¿no? El síndrome de Patau afecta, si me equivoco, el cromosoma 13. Si me equivoco, Patau. Sí, al 13, ¿ya? Al 13.
Entonces, cada síndrome puede referirse a un cromosoma de más en el par determinado, ¿no? Tú me dirás, Miss, pero los síndromes de Down todos son igualitos, Miss. Claro, es que el cromosoma de más está en el par 21 en todos los síndromes de Down. Y ese cromosoma de más implica unas características pues, similares en todos ellos. Por ejemplo, el síndrome de Down, ¿por qué se caracteriza? Por la lengua ancha, por la cabecita muy redonda, ¿no? Los ojos un poco achinados y saltones. Es una característica fija de estas personas con síndrome. Ahora, también ahí puede haber una alteración a nivel del último par, que es el par 23. Ahí sería una aneuploidía cromosómica sexual, ¿no? Donde acá puede haber un cromosoma de más, 12 de más 1, o también puede haber menos 1. En vez de un par, hay una monosomía. Con el síndrome de Turner, acá está el de Turner, es un síndrome donde solamente hay un cromosoma X, o sea, le falta otro cromosoma. Pregunta, en ese caso, en un síndrome de Turner, si solamente hay una X, ¿esa persona que ha nacido será mujer o varón? ¿Será mujer o varón? Un síndrome de Turner. ¿Cómo que ninguno? Pregunta, ¿el varón, para que nazca varón, está determinado por qué cromosoma? ¿Y, sí o no? Y mayúscula. Pero acá no hay Y. Entonces, esa persona que acaba de nacer, ¿de qué sexo será? Es el último par, termina el sexo. Es mujer. Claro, es una mujer. Tú miras, pero mujer no es doble X. Claro, pero en este caso, el hecho de tener una X no quiere decir que no sea, que sea varón, sino que a esta persona le va a faltar características sexuales feminoides. Pero es mujer. ¿Y cómo así? Es una mujer con amenorrea, no menstrua. Es una mujer que no desarrolla senos. Es una mujer que no le crecen las caderas. Es como una niña que no llega a desarrollar características sexuales de una mujer completa. Además, tiene un coeficiente muy bajo en las habilidades, ¿no? Otro caso, esa es una monosomía, porque tiene solamente un cromosoma. En vez de un par, tiene la unidad, una monosomía. Es una aneuploidía de cromosoma sexual de tipo monosómico, realmente es uno. En un síndrome de Klinefelter, por ejemplo, dice XXY. Pregunta, ¿varón o mujer? El síndrome de Klinefelter. A ver quién me dice por ahí. Klinefelter. Doble X y una Y. Hay presencia de Y. Decimos en este caso entonces. A ver. ¿Cómo sería en este caso? A ver qué me dice. ¿Cómo sería en este caso? Miss puede tener tanto varón como mujer. Ya. Es un varón. Es un varón, escúchame, es un varón, pero ese varón tiene características feminoides. ¿Qué quiere decir? Que ese varón desarrolla caderas, sufre de ginecomastia. ¿Y qué es la ginecomastia? Le crecen los senos. Sus testículos son atrofiados, quiere decir que no produce espermatozoides, ¿no? O sea, presenta esas características de deficiencia de caderas sexuales. ¿Correcto? Bien.
Bien. Continuamos. Otro caso es el triple X. Cuando nace una mujer con 3X, donde tú dirás mis, pero más X no es más características feminoides. En este caso no. En este caso el hecho de presentar un cromosoma X de más habla acerca de que sus características se van a ir hacia el lado psicológico. Porque la mujer nace normal y no se le aprecia un caso de aneuploidía. No, no parece. Pasa desapercibida el síntoma, los caracteres de síndrome. Pero lo que sí se puede apreciar es que tiene retraso, ¿no? Un retardo mental, un leve retardo mental. Y XYY habla acerca, pues, de un varón supermacho. Ahorita vamos a verlo aquí, ¿ya? Ahorita vamos a verlo, ¿ya? Ahora vamos a ver casos de poliploidías. Las poliploidías se presentan cuando el número de juegos de cromosómicas supera lo normal, ¿no? Esto, pues, le decimos el caso de triploide, si hay 3 juegos de cromosomas, 3N, tetraploide, etc. Esto se presenta más en plantas, no se da en animales. Ya, en plantas. Ya. Vamos a empezar con el síndrome de Leyeun, también conocido como síndrome de Moyo del Gato. Este síndrome le dicen Moyo del Gato, ¿por qué? Porque esta persona, cuando nace, esta niña es una niña, mujer, nace. Nace y llora como gato, ¿no? Pero acá el problema no está que le falte un cromosoma, ni que tenga un cromosoma de más. ¿Dónde está el problema? En una delección del brazo corto P, el cromosoma número 5. Mira, en el par número 5, tiene normalmente los dos brazos, los dos brazos. Pero el brazo corto P sufre una delección. En este caso, no es monosómico, ni tampoco es, no es monosómico, ni tampoco es trisonómico. No tiene 3 cromosomas, ni un cromosoma, sino está normal el cromosoma. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el brazo, P, el brazo de su cromosoma, un brazo P, sufre una carencia de segmentos. Le falta una porción en el brazo. Pero está, el brazo está completo, o sea, simplemente que hay una porción que le falta. Se nació con una carencia de un segmento en el cromosoma. Y eso determina, pues, que nazca con esta característica. Sufre microcefalia, cabeza muy pequeñita, micrognatia, que es la mandíbula muy pequeña, como la ves ahí en la pantalla, hipertelorismo, que en este caso se refiere a la tembladera de los ojos, si me equivoco, hipertelorismo, ¿no? Los ojos medio desorbitados, ¿no? La distancia de los ojos no están de manera normal, ¿no? Retraso mental muy profundo, hiperplasia laríngea. La hiperplasia laríngea se refiere a un caso donde la persona, pues, tiene un alargamiento anormal a nivel de la laringe, ¿no?
donde no ha habido un desarrollo correcto de sus cuerdas vocales. Y por ello, a la hora de llorar, ¿no?, es como un gato que llora, ¿no? Ahí ha habido un problema de nivel de laringe. ¿Ya? Bien. Entonces, mira la delección, ¿no? Acá le falta un segmento, ¿no? Por eso es que decimos que eso es en el par. El par está completo, sino que en este caso hay un segmento que le falta en delección. Ahí está, el par número 5, el brazo P, tiene problema, ¿no? Esa es una delección, ¿ya? ¿Hasta ahí, chicos, todo bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Pregunta hasta ahí, chicos? Ya, ya chicos. Todos los síndromes están puestos por quien lo descubrió. Ah, el nombre, no, el nombre no siempre determina el autor, ¿no? Puede ser también por el caso, ¿no? Algunos sí llevan el nombre del autor que lo descubrió, pero no todos. Otro síndrome, chicos. El caso más común en Perú, el primer caso que se da de síndromes es el síndrome de Down. Recordemos que los síndromes hasta hoy en día no se han podido determinar las causas exactas de por qué sucede. Pero lo que sí se ha podido descubrir es que a través de encuestas, ¿no?, que se han hecho a personas o madres con hijos de síndromes, se ha determinado que la mayoría de madres han tenido a esos bebés, ¿no?, con síndrome cuando tuvieron una mayoría de edad, bajar los 50 años. Otro caso también en encuestas, porque realmente no se sabe por qué una mujer tiene un bebé con síndrome, puede ser también casos genéticos, ¿no?, donde se hereda, se ha debido familiares con herencia de Down, también hijos tenemos el síndrome de Down. Otro también es cuando se casa entre familias, ¿no?, misma sangre. Por ejemplo, cuando se casan entre primos, ¿no?, primos hermanos, ¿no?, entonces también puede ser esos casos, ¿no? Se ha visto. Ojo, que eso no es un descubrimiento. Eso es el caso de encuestas nada más, ¿no? Ya. Bien, chicos. Continuamos. Ahora vamos a ver algunas características que presentan normalmente un síndrome de Down. Todos sabemos que habla, bueno, no sé si lo expliqué, pero hablar de cariotipo. ¿Qué es un cariotipo? Un cariotipo es la cantidad de cromosomas
que presenta una especie, ¿no? Por ejemplo, en la raza humana, el cariotipo es 46 cromosomas, lo normal, ¿no? Pero en un caso de aneuploidía, o en este caso de síndromes, podemos hablar de cromosomas de más, como 47, cromosomas menos, como 45, ¿no? Entonces, esos son cariotipos. En un síndrome de Down, un bebé con síndrome de Down, cariotipo es 47, ¿no? Donde el cromosoma de más está en el par número 21. Pero afecta al par 21, o sea, no es sexual, sino es autosómico. No es sexual, es autosómico. Ya. A ver. A ver, espíritu, por favor, léanos los signos y síntomas, por favor. Espíritu, signos y síntomas. Atraso mental, hipotomía muscular, cara redonda y aplanada, lengua grande, arrugada y protusión. Y con protusión, pliegues epicánticos en los párpados, pliegues simiesco en la palma de la mano, cardiopatía congénita, hernia umbilical, surco entre el dedo gordo y el segundo dedo del pie, alto riesgo a leucemia, inmunidad deficiente, bloqueo intestinal, pelvis anormal, nariz corta, manos cortas y anchas, paladar pequeño y arqueado, colon ensanchado, dedos gordos de los pies muy separados, manifiestan un desarrollo sexual normal. Muy bien. Bien. Entonces, en cuanto a los signos y síntomas de la enfermedad, ¿no? Es considerada una enfermedad el síndrome de Down, una enfermedad congénita. Ahora, es normal que en estos bebés tenga problema de cardiopatía. ¿Qué es eso? Problemas del corazón, ¿no? Aquí pues no se completa estructuras del corazón de manera normal, sino que hay alteraciones, ¿no? En tanto la función o fisiología del corazón. Un caso muy común en un bebé que nace con síndrome de Down es que cuando sale del cuerpo de la madre y empieza a succionar la leche, al cabo de unos minutos lo arroja. O sea, el alimento, en este caso la leche, no logra pasar por todo su sistema digestivo, ya que estos bebés nacen con una obstrucción intestinal. A nivel de su intestino se cierra, se está cerrado, tienen que, el doctor tiene que operarlo, abrir su intestino y tratar de sacar ese tapón que está obstruyendo el paso de la leche. Entonces, siempre tienen la mayoría ese tipo de problemas, ¿no? También tiene problemas de riñones, problemas de obstrucción, acá está obstrucción intestinal, hernias umbilicales, las palmas, la mano, mira, acá en una persona, no, en un niño normal, mira, tiene las dos rayitas, fíjate tu mano, mira, acá hay las dos rayitas normales, ¿no? Las pliegues palmares. Acá, mira, en un síndrome de Down tiene, mira, ¿ves? Le falta el pliegue palmar. O está completo, mira, ¿ves? Y le falta el otro pliegue palmar. Eso es un caso, ¿no? Acá podemos ver, este es el cariotipo. Miren el cariotipo. Tenemos acá, si contamos los 21 pares, acá está el par 21, mira, ¿no? Acá el caso de uno de más, ¿no? Eso es, no me equivoco, es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 18, 19. Ahí está, ¿no? 5 más 5, 10. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Acá debería estar. Bueno, diría que tiene que ser el par 21. Ya, bien. Recuerda que en cuanto al sexo, al desarrollo sexual de estos personas, es normal. Porque la alteración no está en el par sexual, sino que es un par cromosómico, ya, somático o autosómico. Síndrome de Patau.
El síndrome de Patau es también otro caso, ¿no?, donde la normalidad está en el fenotipo también en el par, pero en este caso es un cromosoma de más, 47, en el par número 13. Y suele dar, pues, en varones, en el par número 13. A ver, por favor, leemos bien. Castillo Pinedo, leemos sinopsis y síntomas del síndrome de Patau. Castillo. No puede leer, Castillo. A ver, Cotrina. Perdón, sí, Lizana. ¿Esto sí, Cotrina? ¿Puedes leerlo? Sí, profesora. Ah, ya. Ok, fuerte, por favor. Signos y síntomas. Microcefalia, microftalmia, labio leporino, con paladar hendido, polidáctila, cardiopatía congénita, hernia umbilical, defectos renales, pie en mecedora y retraso mental. Muy bien. Este síndrome, chicos, está acá, miren, en el par número 13, ¿ves? Aquí hay un cromosoma de más. Como ves en la imagen, es muy común ver en este caso el labio leporino. Ojo, ojo, no es que, yo veo un niño con labio leporino y tiene el síndrome de Patau. No, no, no es así. El labio leporino es una característica, pero no el hecho de que yo vea un labio leporino en un niño ya tiene síndrome de Patau, no, es así. Es una característica que se puede presentar en el síndrome de Patau, ¿ya? Pero no determina el síndrome de Patau, el labio leporino, pero sí puede darse. ¿Ya? ¿Qué más? Ah, chico, me atoraron, no sé con qué. Ya. ¿Qué más? Puede tener polidactia, mira, un dedito de más, ¿no? Los pies mecedores, mira, o sea, no están bien planos, sino es pies así, mira, así, mira mi mano, así, mira, así su pie, así, así su pie, ¿ves? Así, no es así, sino es así, como una mecedora, así, ¿ves? Microftalmia, microcefalia, cabeza pequeña, polidactia, un poco más, dedo de más, problemas de corazón, hernia en el cordón umbilical, defectos renales, pimezador y retraso mental. Algunos de estos niños no llegan a pasar los 2 años. He visto casos. Mueren rápidamente, fallecen rápidamente. Y no me he patado. En el par número 13. Está la trisomía, el cromosoma de más. Ya. Disculpen las imágenes, chicos, pero hay que ver las cosas como son, ¿no? Síndrome de Edward. Síndrome de Edward es el caso que se presenta, pues, en Estados Unidos. Es el primer caso que se da en mayor población, ¿no? Por ejemplo, en el Perú es normal encontrar varias personas con síndrome de Down. En cambio, en Estados Unidos no. Estados Unidos se da el síndrome de Edward, que es el primer caso más conocido, ¿no? Y el segundo es el síndrome de Down, ¿ya? Acá, la trisonomía está en el par número 18. Cuando ustedes escuchen cariotipo, es porque se refiere a la cantidad de cromosomas que tienen, ¿no? Acá son 47 cromosomas en el par número 18, ¿ya? Aquí está, mira. Par 18, hay una trisonomía. Voluntario para leer, por favor. Fernández, ¿puedes leerlo? Lizano. Signos y síntomas. Occipucia prominente, micrognatia, orejas de implantación baja, superposición de dedos, cuello corto, cardiopatía congénita, malformaciones renales, limitaciones a la abducción de la cadera, pies en mecedoras, onfalocete y retraso mental. Bien.
Bien, entonces en este caso, el caso de occipucio prominente es cuando normalmente se puede ver que su cabeza, ¿no? Mira la forma, es la parte de atrás más alargada, ¿no? Micronáctea, porque la mandíbula, mira, es pequeñita, micro, muy pequeña, no se desarrolla normalmente. Las orejas de implantación tienen esta forma, mira, ¿ves? Esta parte baja, mira. Superposición, dedos unos sobre otros, mira, un dedo unos sobre otros. Cuello muy corto, casi no tiene cuello. Cardiopatía, problemas del corazón. Problemas a nivel de riñón, ¿no? Pies mecedores, onfalocema. Onfalocema, si me agarré, y que con los ojos. Onfalocema se refiere a allá, no. Onfalocema es lo que está viendo acá en esta imagen. Es un defecto al nacimiento donde el área del estómago sobresale los intestinos y puede sobresalir la pared abdominal, ¿no? Acá, por el ombligo se puede desarrollar una especie de problemas de desarrollo, de un mal desarrollo de tamaño a nivel del hígado o a nivel del estómago. ¿Ya? Pies también mecedores, retraso mental. Edward está pues en la alteración del par número 18, 3 cromosomas. ¿Ya? A ver, hasta aquí, ¿cuántos ya hemos visto? ¿Cuántos síndromes hemos visto? A ver, nómbrame el síndrome que hemos visto. ¿Qué síndromes ya hemos visto? Down. ¿Qué más? Leyen, que es el mayor del gato. Pito del gato o Leyen, ¿ya? ¿Qué más? Edward. Patao. Muy bien. Patao, ¿a qué par era el caso? ¿En qué par estaba el problema, la aneuploidía? ¿En qué par? Patao, en el par número 13, ¿no? Ahí había una trisonomía o una delección. O sea, falta de segmentos de cromosomas. A ver, acá está. Vamos a recordar. Patao es trisonomía. La delección es en el síndrome de Leyeo, ¿ya? O mayor del gato. Dao en el par 21, Patao en el par 13, trisonomía, y Edward en el par 18. Seguimos. Klinefelter, es un varón, mira la imagen, es un varón que ha desarrollado senos. Eso se conoce como el caso de ginecomastia. Hombros estrechos, muy pequeños, como una mujer. Le crece barba, normal, caderas desarrolladas. Mira, tiene pelo pubiano femenino en forma de triángulo, brazos y piernas alargadas, testículos muy pequeños, menos cabello, menos pelo desde en el pecho, y la calvicie frontal es ausente. Está, mira, el cromosoma X de más en el par número 23. Aquí está. Correcto. Esta es la famosa. Ah, síntomas y signos. Ginecomastia, atrofia testicular, también conocido como azoospermia u oligospermia, porque no desarrolla espermatozoides. Tallas muy elevadas, son hombres muy altos. Sus caderas son muy anchas, a un aspecto feminoide, al igual que la ginecomastia. Desarrolla senos, un varón con senos, ¿no? Es un caso de síndrome de Klinefelter. Ojo, este es un tipo de aneuploidía cromosómica sexual. Porque afecta el último par cromosómico, que es el par número 23. ¿Ya? Hace un momento, todo lo que hemos visto anteriormente son síndromes o aneuploidías somáticas o autosómicas, porque ha afectado a pares del 1 al 22. En cambio, este sí es sexual, porque afecta al 23. El síndrome de Turner. Síndrome de Turner. Es una monosomía. ¿Y por qué es una monosomía? Porque en este par, mira, no hay par. Realmente es uno nada más. En el par 23 debería ser un par cromosómico XX o XY.
pero acá le falta. ¿Quién puede ir ahí, por favor, voluntario, para leer este signos y síntomas? Caicho, ¿puedes leerlo? Se trata de mujeres con retraso en el crecimiento, baja estatura, ovarios rudimentarios, estériles, amenorrea, tórax ancho, con glándulas mamarias poco desarrolladas, puntos marrones en el cuerpo, nebus, pliegue cutáneo en el cuello, uñas de la mano pequeñas, cúbito en el valgo, codo deformado, cuarto metacarpiano corto, infantilismo sexual. Estas mujeres no desarrollan un cuerpo femenino normal. O sea, por más que tengan 30, 20, 35 años, tienen el cuerpo como una niña, porque no desarrollan senos, no desarrollan caderas, no menstruan, no forman óvulos, son estériles, en palabras. Pero hoy en día se ha hecho un trabajo experimental inyectando a estas mujeres hormonas femeninas, para que así puedan desarrollar caderas, puedan desarrollar senos, porque sí se les puede implementar hormonas. Las hormonas, tú sabes que en una mujer pues incrementa caracteres sexuales femeninos, ¿no? Pero el hecho de tener un hijo, eso sí no se puede, porque no desarrolla óvulos. Su útero es un útero que es un útero de una niña, no va a poder generar descendencia. Es como arriesgarle, ¿no? A que una niña tenga un bebé, no se puede, porque su cuerpo, así tenga 30 años, su cuerpo sigue siendo como una niña, no madura. Síndrome de Turner, hay una película. Hay una película con Brad Pitt, pero no me acuerdo cómo se llama ese síndrome. Es un síndrome donde nacen ya con una edad mayor y poco a poco, mientras más pasan los años, su edad se reduce, ¿no? Se vuelve más joven, ¿no? Pero no me acuerdo de la película de Turner, creo que no es. No creo que, no. Es otro síndrome, no es de este. No he visto, bueno, al menos yo no he visto, sí. Si hubiese una, pásame la voz para verla también. Ya, continuamos. Ahí se puede ver, mira, la imagen, una niña. Mira, no menstrua, ovarios rudimentarios muy pequeñitos, no desarrolla seno, problemas del corazón, etc. Es una señora de edad con el cuerpo de una niña, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, no desarrolla, ¿no? Síndrome de supermacho. El supermacho es una trisonomía en el par 23, donde aquí hay doble Y. Allá. No he visto esa película, espíritu. Pásame el nombre para buscarla. Entonces, acá los varones con este síndrome, supermacho, no muestran externamente un carácter de síndrome. O sea, tú lo ves y no parece un síndrome, ¿no? Acá sus signos, ojo, acá hay doble Y. Signos y síntomas, conductas antisociales, son antisociales, inteligencia subnormal, talla elevada, acné profuso. Hay un libro, una investigación, mejor dicho, que se hizo sobre estos síndromes. Hace muchos años en Estados Unidos, un investigador que quería saber sobre este síndrome ingresó a la cárcel en busca de personas o varones que tenían, estaban encerrados en la cárcel por violaciones, ¿no? Y cuando hicieron una evaluación de su cariotipo, de cada uno de ellos, la mayoría de los que estaban presos por violaciones tenían el síndrome del supermacho. Entonces, él determinó que también se podría considerar que los supermachos tenían demasiado apetito sexual. Por ello es que tenían esas ganas, ¿no?, siempre de abusar sexualmente de otras personas. Entonces, es otra característica que se le suma a este síndrome del supermacho. Son agresivos, ¿no? Acné profuso quiere decir que es muy prominente, se puede ver el acné, es muy visible, ¿ya?
Seguimos. El síndrome ahora de la superhembra. En una superhembra, igual, hay triple X, 3X. Acá lo va a leer su compañera o compañero, ¿dónde está? Chávez. Chávez, por favor, Chávez Vega. Signos y síntomas de una superhembra. Chávez. ¿Chávez está ahí? No se le escucha nada, Chávez. ¿Chávez, vas a leer? Ok, ya, yo lo leo. En cuanto a la superhembra, son mujeres generalmente normales, ¿no? ¿Ya? En algunos casos se observan características sexuales secundarias poco desarrolladas, son estériles y con retraso mental. Acá podemos ver mi imagen, ¿no? Orpan, ah, ya lo voy a buscar, ya. Voy a anotarlo para buscarlo. Orpan, se llama la película. Ah, no la había escuchado. No se escucha nada, Chávez. Ya, entonces, estas personas con síndrome, estas mujeres con síndrome. Ah, ya, ya vamos a verlo. ¿No? Ya. Pasan desapercibidas. ¿No? Uno dirá, ah, asumir una superhembra. O sea, será una persona muy, muy llamativa, especialmente femenina, ¿no? No. Acá ellas pasan desapercibidas. Lo único que puede mostrar, ¿no? En cuanto a la hora de hablar, es su retraso mental. Ahí sí se puede observar eso. ¿Qué más? Son estériles. No tienen capacidad de generar descendencia. Es una mujer con síndrome de superhembra, ¿no? Bien, jóvenes. Entonces, hasta ahí hemos visto lo que corresponde a aneuploidías. ¿Ya? Entonces, Este caso, pues, hemos visto, a ver, quiero que me menciones, mencióname cuáles son los síndromes o aneuploidías sexuales que hemos visto el día de hoy. Las sexuales. A ver. Aneuploidías sexuales. A ver, te escucho. Te leo. ¿Cuáles serían? Las que hemos visto hoy conmigo hemos visto las sexuales. ¿Cuáles serían? Mis superhembra, supermacho, Turner, ¿nada más? ¿Nada más hemos visto? ¿Esos tres nada más? Vimos cuatro, chicos, vimos cuatro. Te falta uno. Klinefelter, muy bien. Klinefelter, supermacho, superhembra y Turner. Muy bien. Pregunta, ¿cuál es el síndrome o aneuploidía donde se puede ver el caso de una delección? Una delección en legeum, ¿verdad? Legeum o grito del gato, ¿verdad? Esa delección, ¿en qué par se ve? En el número 5, ¿verdad? En el cromosoma número 5. Así es. El síndrome de Dow en el 21, Patau en el 13, Kline Edward en el 18. ¿Ya? Bien, vamos a ver el libro. Vamos a completar el libro. Vamos a desarrollar las preguntas del libro. Thank you.
dice, esto que está acá ya lo desarrollé en el PowerPoint, ¿no? Está, mira, la 1, la 2, la 3, ya lo desarrollé. ¿Sí? Las claves ya están en el PowerPoint. De la 1, la 2 y la 3, ya está desarrollado ya. La 4. Carolita, es una persona de sexo femenino que tiene muy baja estatura, por debajo de 1 metro y 40 centímetros. Sufre de amenorrea, infantilismo sexual, presenta cierto grado de retardo mental, cuello alado, ojos achinados y lengua gruesa. Al consultar con un especialista, este le ha practicado un cariotipo, o sea, para saber cómo están sus cromosomas, ¿no? Señale usted qué alteración cromosómica cree usted debe haber encontrado. A ver. ¿Qué me dicen por ahí? A ver, ¿cuál crees que es tu respuesta? Mira las características de Carolita, ¿ya? Para que vos no te guíes de qué caso puede ser. ¿Podrá ser un síndrome de Down? El síndrome de Down no altera nada la parte sexual. El síndrome de Down es somático. ¿Trisomía en el cromosoma X? O sea, un cromosoma de más. X de más. Dos cromosomas X y un Y. O sea, estamos hablando de 2X y un Y, es un Klinefelter, ¿verdad? ¿Ausencia de cromosomas sexuales? Correcto. Es síndrome de Turner. Así es. Carolita tiene síndrome de Turner. Bien. Pregunta 5. Me dice, con referencia al síndrome de Turner, escribe verdadero o falso y marque la respuesta correcta. A ver. Es una condición anómala en la cual se pierde un cromosoma sexual X. Se sabe que el cromosoma perdido es el de la madre. También puede presentarse en los varones. ¿Ya? Para diagnosticar el síndrome basta con los rasgos fenotípicos. La causa más probable es la no disyunción meiótica. Recuerda que todos los síndromes que se puedan dar, en lo que te he explicado, se debe a que no se ha realizado correctamente la separación, la disyunción de cromosomas a los lados opuestos. Cuando se da una mala disyunción a nivel de la anafase, ahí es donde se puede observar un síndrome, porque no se da una repartición equitativa o correcta a la hora de la disyunción en la anafase 1 o la anafase 2 de la meiosis. ¿Ya? Por ello la respuesta es la clave beso. Correcto, beso. 6. En un estudio citogenético se analizó el cariotipo en 29 pacientes. 29 pacientes. Dicho estudio revela que el cariotipo normal en 28 de ellos, la excepción presentó un cariotipo 47XXX. Con la utilización de técnicas moleculares se confirmó que la alteración no se heredó de los padres. Los datos clínicos manifiestan lo siguiente: paciente de sexo femenino con inteligencia normal, presencia de 3 gonosomas, con buenas probabilidades de ser fértil. La paciente presentó problemas en el lenguaje y el habla, lo cual podría causarle retrasos en habilidades sociales y el aprendizaje. Con referencia al párrafo descrito, señale la afirmación de que verdadero o falso y marque la secuencia correcta. ¿Ya? Mira, dice que de los estudios normales, en 28 de ellos, la excepción presentó 47. La técnica. Según los datos,
Se trataría de una metahembra o triple X. El estudio cromosómico es un elemento diagnóstico importante. Es una alteración en el número de los cromosomas autosómicos. Autosómico es del 1 al 22. ¿Qué más dice? Las mujeres con ese síndrome no presentan mayores complicaciones. El fenotipo alterado que presenta hace fácil el diagnóstico, o sea, que se le ve a simple vista y el cuadro que tiene síndrome. ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver, creo que acá la característica que nos está mostrando son, a ver, contradictorias las que hemos visto en las diapositivas, ¿no? O estoy leyendo mal. A ver, dicho estudio revela que el tipo normal en 28 de ellos. La excepción presentó, la excepción es uno, ¿no? Con la utilización de técnicos en clase confirmó paciente de sexo femenino con inteligencia normal. ¿Ya? Presencia de tres gonosomas, ya triple X, con buenas probabilidades de ser fértil. Ya, la paciente presentó problemas de lenguaje y había y habla, lo cual tiene un severo retraso. Dice que en cuanto a inteligencia es normal, pero tiene un retraso. Dice también que es fértil. Ya. Claro que es un triple X, ¿no? La respuesta, si no me equivoco, es la A, ¿verdad? La verdadera es la primera, que tiene triple X. La segunda es verdadero. Subir homosómico es importante para saber qué síndrome tiene, porque a simple vista no se le puede ver que tenga síndrome. A simple vista no. Entonces es importante sacarle el cariotipo para saber si en verdad tiene un síndrome o no. La tercera es una alteración, el número homosómico, claro, falso. ¿Por qué? Porque el síndrome de triple X está en el par 21, perdón, en el par 23. 23 es sexual. Del 1 al 22 es autosómico, no sexual. Entonces es falso. Las mujeres con ese síndrome no presentan mucho, claro, no presentan mucho porque pasan desapercibidas. Y la última, es un tipo alterado que presenta, no, a simple vista yo no puedo ver que tenga síndrome. Clave 6, la A. Bien, seguimos. A ver, dice, las mariposas tienen cromosomas sexuales Z y W, siendo el macho doble Z y las hembras ZW. ¿Ya? Suponiendo que el gen ligado de sexo A es letal, durante el estadio embrionario de los machos homocigotos, cuando se presentan, las hembras da origen a las manchas amarillas en las alas. El dominante origina un color marrón en alas. El cruce entre machos importadores con hembras amarillas, ¿qué resultado esperaría de la descendencia? ¡Wow! Ahí tenemos que hacer un problema ya, resolverlo con cuál. Vamos a ver si nos queda tiempo. Acá vamos a continuar. Ya, apartamos de eso. 9 y 10. En los humanos tenemos 44 cromosomas somáticos y 2 cromosomas sexuales, el cromosoma X y el cromosoma Y. Y existen diferentes enfermedades relacionadas al cromosoma X y Y. Indique qué enfermedad se encuentra ligada al sexo en humanos. ¿Qué enfermedad está ligada al sexo? Obviamente acá la respuesta es ligado al sexo, ¿verdad? Acá sería cromosoma X y cromosoma Y. ¿Qué tenemos relacionadas con cromosoma X y Y? Acá sería hemofilia e hipertricosis. Los dos sería la respuesta, ¿no? Porque me está hablando de ligados al sexo. Para el Y es la ictiosis, la hipertricosis, la ictiosis, y para el la mujer, para el X, el hemofilia y el daltonismo, ¿no? Entonces acá puede haber doble respuesta. 9. Ya.
10. Relacione ambas columnas. A ver. Hipertricosis y motilia de alto riesgo. Hipertricosis es una enfermedad autosómica, recesiva. La hipertricosis afecta el cromosoma Y. No podría ser autosómico. A ver, vamos a ver. Hipertricosis. Claro, también la A puede ser la 9, ¿no? Vamos a verlo. Hipertricosis es un síndrome donde hay demasiado pelo, ¿no? Esto está ligado de... Claro. Y el cromosoma está localizado. Ligado al cromosoma. Hipertricosis e ictiosis es de tipo holándrico, porque afecta al cromosoma Y. Mira, holándrico. Término utilizado para definir el tipo de herencia en el cual encontramos el cromosoma Y. Son directamente traspasados los descendientes masculinos, ¿no? Claro, los mayores sexual, obviamente es un sexual. En varones. Y los ginádricos, en el caso de los femeninos. Daltonismo, incapacidad de distinguir los colores, hemofilia, tiene que ver con enfermedad autosómica recesiva. No, la hemofilia es sexual recesiva. Y la hipertricosis es pelos, el exceso de pelos en el pabellón auricular, que es la respuesta correcta. Y en el caso de herencia ligada al sexo, acá está la ceguera, la hemofilia, la hipertricosis, los tres son casos de cromosomas ligados a cromosoma X, sexual. Sexual. X para la misma hemofilia. Hipertricosis y ictiosis para el cromosoma Y. Ya. Bien, chicos. Me da un segundo, voy a compartir para desarrollar la DOMI. La DOMI diré la evaluación. Ya, un momento.